Ponemos en consideración el dictamen en mayoría sobre la ley de normalización de la deuda pública y acceso al crédito público. Creemos que en las condiciones en las cuales llegó Argentina a la negociación se trata de un logro, yo diría, inédito. No hay nadie que seriamente, ni en privado ni en público, considere que existe alguna chance de revivir la cláusula Rufo, y así fue reconocido incluso por importantes miembros de la bancada del Frente para la Victoria. No votar esta ley nos pondría ante una alternativa de hierro que los argentinos queremos evitar. No queremos el ajuste fiscal y no queremos el ajuste inflacionario que propone el kirchnerismo. Queremos ir por una tercera vía, la vía del crecimiento, la vía de que se hagan las obras que Argentina necesita para volver a crecer.